Una víctima y una, una más de las tantas ¿no? que hoy tenemos en la Argentina y nosotros como funcionarios públicos tenemos que estar acá acompañando esta causa, fuertemente acompañando a Edgardo que es la bandera, el ha tomado la bandera de esta causa y, y, y Carolina que es la más conocida de, de todas las que sufren día a día eh, este, esta problemática. Y ¿no? eh, nosotros decimos que para que esto no suceda más... Eh, tenemos que educar desde muy chiquito a los chicos que sufren la violencia de género en sus casas. Desde la primaria tenemos que explicarle a los chicos que lo que ven en la casa, cuando ven violencia, no está bien. Pero mira que a partir de, del caso de, de Carolina se empezó a hablar ya de restablecer las leyes con respecto a los vínculos. De ahí apareció recién el nombre de, de femicidio, pero no basta con eso, no basta con eso, cuando a mí me dicen hay una ley de femicidio, yo digo que no sirve, eh, es una ley de femicidio que está saltando el pozo pero no queda tapado, porque cuando se aplica la ley de femicidio... Es cuando ya hay una muerte. Lo que tenemos que evitar casualmente es la muerte. Tenemos que cambiar algunas leyes que permiten que estas personas violentas, que terminan siempre con la muerte o con un femicidio, eh, no estén más libres. Eh. Vemos día a día lo que está pasando en nuestra ciudad eh, y la justicia tiene los ojos vendados ante esta problemática que no, no podemos permitirla más. Nosotros, desde, desde, el, desde el lugar público, como funcionarios, tenemos que seguir trabajando. Eh, fuertemente eh, de la mano de, de, de la causa de Gard y de, 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 de otras también, para que esto no suceda más.